definitivamente, Jorge. Los equipos ya en la cancha. Con este juego se cerrará esta edición. En los 90 minutos por la vida. El clásico del fútbol nacional. Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Taylor Herrera será el encargado de impartir justicia. Va a mover la liga. Y atención, pita el árbitro. ¡Vamos al fútbol! Arranca Saprissa y la liga. Primer ataque de los morados. La pelota al área tapa Darío Alfaro. Juega para Garita. El rechazo con Darío incluido. Vamos a ratificar alineaciones. La liga tiene a Mauricio Vargas, a Steve Garita, a Darío Alfaro, a Esteban Marín, Daniel Villegas, Giancarlo Agüero. Juega Luis Sequeira, Kenneth Cerdas, José Alvarado, Giancarlo Inequén y Brian Jiménez. Son los 11 estelares que presenta Liga Deportiva Alajuelense, que se viene precisamente al ataque. El balón para Brian Jiménez, la marca de Jordan Smith. Cubre, tira y se deja la pelota. El defensor saprissista, Dave Maggie. Revienta balón al área, peligro. Tiene que irse Keira a dejarse la pelota. Perdón, Aaron Cruz a dejarse la pelota. Si nos puede ayudar Gustavo con la alineación de Saprissa, que no fue proporcionada. Vemos a Aaron, ahí está Deimaire, Cascante, Jordan, que venga Alemán. Ahí está Ronchetti, el desvío precisamente para que venga Alemán. Alemán, Ronchetti, la pelota hacia atrás. Recupera la liga, Luis Sequeira. Sacando la garita, tapa Cristian Martínez. Y el Saprissa que se viene al ataque, que está Malik Jamal Rodríguez. Cristian, nada más un detalle, la mensajería para contribuir estará funcionando hasta el domingo para que continúen o sigan contribuyendo. Bueno, que es un buen detalle. Recuerden el 90-01 en líneas Colby, nada más para donar 1,000 colones. El 90-02 para 2,000 colones. Y el 90-05, 5,000 para colaborar con la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. Viene Brian Jiménez, la pelota a la ofensiva. Mete el cuerpo Cascante, tapa, va a robar la liga, agarra el centro en el intento de José Alvarado. Él termina por el otro costado, desvío incluido, será lateral para Liga Deportiva Alajuelense. Alajuelense nos quiere mostrar un poquito de continuidad, por lo menos del primer partido. La defensa es exactamente la misma, Garita, Alfaro, Marín y Villegas. Se mantiene también Luis Sequeira, le dan la oportunidad también a Giancarlo Agüero para que acompañe a Sequeira en la contención. Se mantiene Brian Jiménez, Inequén y Kenneth Cerdas, y este muchacho José Alvarado también tiene su gran oportunidad. Atención Cerdas, manejando el esférico. Pero sigue Cristian Martínez. El contacto por derecha. Va de nuevo a zona baja, Garita en corto, Giancarlo Agüero. Jugándola para Darío Alfaro. Y Alfaro más atrás con Mauricio Vargas. Servicio para Villegas. Daniel, la estrella en Kevin Alemán. Saque de manos para Liga Deportiva Alajuelense. Lateral Universidad Hispanoamericana, que va a cobrar el propio Daniel Villegas. Sube y la pelea Alvarado. Iba Brian Jiménez, rechaza Jordan Smith. Engancha Agüero, baja el esférico, la juega para Kenneth Cerdas. La tiene la liga. Cerdas en el cuerpo de Martínez. Insiste Agüero. La liga al ataque, no pudo Luis Sequeira. Aquí va Malik Rodríguez. Llama al Malik Rodríguez. Jugándola para Kevin. Alemán. No puede contra Cerdas. Le robaron el esférico. Se viene la liga. Sigue Kenneth. Luis Sequeira. Giancarlo Agüero. El cambio para Brian Jiménez, lo enfrenta Jordan Smith, metido en punta izquierda, intenta el dribbling, no lo logra contra Jordan, que rechaza, desvío de Alemán, vuelve Daniel Villegas a pelearla. Ahora Giancarlo Agüero. Y eso que vimos de Brian Jiménez es algo de lo que él tiene que tener un aprendizaje. Él, por ejemplo, contra Jordan Smith lleva desventaja física, entonces el
uno a uno, el cuerpo a cuerpo no le sirve, él tiene que tratar de apoyarse para poder tener movimiento y tener espacio. Kenneth Cerda levanta la pelota al área, la dejaron picar y ahí se le va a Luis Sequeira la oportunidad ofensiva. Camino los 5 minutos de este primer tiempo. En 15 partidos de 30 minutos entre estos equipos en la historia, 5 veces ganó Saprissa, 4 la Liga y 6 veces fueron a shootout. Es interesante pues, la historia del 2003, el partido que nunca se efectuó, que arrancó, sí, duró aproximadamente 2 minutos, la iluminación del estadio falló y por ende el partido no se tramitó esa vez en los 90 minutos. Por Luis, Cartaginés viene participando en 6 ediciones. Sí, ha ganado 3. Ha ganado 3, es un muy buen porcentaje, el 50%, ¿no? Sí, por cierto que Justin Campos 3 veces ganó el torneo como técnico, pero hay 2 títulos de Javier Delgado también. Aquí está Jordan. Balón para Fabricio Ronchetti. La marca de Agüero, sigue Ronchetti, el centro, desvío. Steve Galinte, balón al córner, tiro de esquina. Aplicación de Steve, un balón muy muy venenoso de parte de Ronchetti. Y optó por lo más inteligente, ¿verdad? Que era darla a la línea de fondo. Ahí veíamos el número 30, Ignacio Salomón. Volante del Saprissa, de las nuevas figuras que está presentando en este juego. Al igual que Villegas, el número 36, que está de titular en este clásico frente a la Liga. Viene Rodríguez, a Liga el centro, Mauricio Vargas. El puñetazo, la baja, Kevin Alemán, cómo la durmió en el piso, qué bien lo hizo. Busca la pared con Dave Mighty, tapa la saga y recupera la Liga. Daniel Villegas, en la salida no lo logra contra Dave Mighty. La pelota será para el Deportivo Saprissa. Se encargará Jordan Smith. Ahí está Jordan. Malik en el área. ¡Las vivo! Esteban Marín, que llegó presionando la marca fuerte. Balón al córner, tiro de esquina. Ahí estaba el roce, repetición tropical entre Dave Mayer y Villegas. Se viene el tiro de esquina. Malik y Kevin Alemán, movimiento en el área. Peligro para Liga Deportiva Alajuelense. Se viene Kevin, levanta el centro, el cabezazo de Dio. ¡Oh, remate! Que pegó en Ronchetti, el balón que sigue rumbo a línea final. No pasa nada en 7 minutos, Saprissa y la Liga, 0-0. Sí, pocas emociones en los arcos. Volvemos a insistir, juego de mucha posesión, se quieren imponer uno al otro. ¿Quién tiene la posibilidad de estar con posesión de balón, de llevarlo de un lado para otro, de buscar los espacios, buscar las espaldas de los centrales? Hemos tenido pocas oportunidades de ver esa verticalidad en este. Tiene una pelota para Aaron Cruz, el nuevo arquero saprissista. De cascante para Cristian Martínez. Buscándolo a Dave Mighty. Dave y el pase largo. Ronchetti, que no la vio. Iba encarrerado hacia el área de Mauricio Vargas. Lo busca Daniel Villegas. Contacto para Brian Jiménez. Falta infracción de Jordan Joaquín Smith. El tiro libre a favor de la Liga. Villegas con Esteban Marín. Esteban para Darío Alfaro. Persigue Carlos Villegas. Levanta el medio, el rechazo de cabeza. Que termina perdiéndose por un costado. Viene a cobrar Steve Garita. Reiterar, está en el banquillo Kenner Gutiérrez, convocado a la selección nacional. Irá a la Copa Ocaf después de la lesión de Pablo Salazar. Se viene Malik Rodríguez, ataca Saprissa. El servicio no es el mejor. La terminó regalando para el arquero Mauricio Vargas. Otra vez le toca querer viajar de emergencia. Bueno, en este caso la selección aún se encuentra en el país, pero convocado de última hora para una competición en Panamá. Así sucedió en la eliminatoria también en la cuadrangular de pasada. Servicio frente al área, tapa Marín. Y ahora será en la UNCAM, que iniciará de este viernes en 8 días
y que usted podrá disfrutar aquí en Peletica Deportes. Se viene Dave Mighty, Dave el centro, oh, que pasa lejos de Villegas, e intentaba cerrar Carlos Villegas. La aproximación ofensiva del Saprissa. Sorprende Dave con esa llegada ahí por el lado derecho. El centro tal vez tenía que ir un poco hacia atrás. Venía la ubicación de dos jugadores sapricistas. Se va muy largo, pasa de largo. Pero bien la intención de Dave, llegando de sorpresa ahí donde nadie lo espera. Sin goles aún, 0-0 Saprissa y Liga Deportiva La Juelense, 10 minutos del primer tiempo. Viene a cobrar Steve Garita. Reiterar que Benito Flores está en uno de los palcos observando a su nuevo equipo. Aquí viene Kevin Alemán, camino al ataque, Kevin frena, intenta el giro, Ronchetti la ve pasar, le queda para el disparo, ¡oh! Mauricio Vargas tapa, le queda cerca el balón al arquero liguista. Ahora sí el dominio territorial de Saprissa es muy evidente, le cuesta la salida a Liga Deportiva La Juelense, y cuando la quiere organizar pues recibe la presión del equipo morado, y eso da con mucha equivocación en el pase del equipo de La Juelense. Giancarlo Agüero engancha mal, termina regalando el esférico. Ahí lo recupera, entrega para Steve Garita. Contacto a la ofensiva. Peleándola José Alvarado, lo cierran entre tres, le cometen falta. Es tiro libre para el cuadro manudo. Tiro libre Walmart. En pie de Cerda, Brian Jiménez. Metido siempre en punta izquierda. Kenneth Cerdas. De nuevo para Brian. Jiménez va. La marca de Kevin Alemán. Insiste Brian Jiménez. Cerdas intentó el giro. Tapa de Ismael. Se la deja Kevin Alemán. El giro. Intentaba ir con Ronchetti. Es primero Esteban Marín. Giancarlo Agüero. En el medio. Jugando a la ras del piso. La pierde en el intento individual y Carlos Villegas aprovecha y busca ya la salida para el Deportivo Saprissa. Ahí viene Josep Morel. Malik, de nuevo para Josep, atención, peligro, el centro al área, le queda Kevin Alemán. Alemán sigue, Alemán en el enganche, el disparo fuera, pegando a la mano Alemán, la pierde el Deportivo Saprissa. Primero calcula muy mal Daniel Villegas ese centro, quiere desviarlo con la cabeza, falla, le queda a Kevin. Aquí vemos el detalle de la jugada, ahí mide muy mal el centro y aquí Kevin va a buscar, por supuesto, su perfil para sacar. Lo que pasa es que se le abre mucho el remate final. Buen jugador este Kevin. Ha tenido ya, decíamos, su oportunidad con Herediano, con Belén, y ahora contratado por el Deportivo Saprissa, Kevin Alemán. Aquí está Dave Mighty. Compañeros, este, el 30, Ignacio Salomón. Él es argentino, ese que acaba de tocar el balón, el 30 de Saprissa. Es argentino, es hijo de el, creo que trabaja con Popeye en la federación, es asistente de Popeye, ¿no? En la federación. Ignacio Salomón, número 30. Este que está en la barrida. Ahí viene Julio Cascante. Perseguía el parado, el contacto para Aarón Cruz. De nuevo Julio Cascante. Salida del Saprissa. Salomón la pierde en medio territorio. Giancarlo Agüero juega para Luis Sequeira. Luis Steve Garita metiéndose por derecha. Contacto hacia atrás para Giancarlo Agüero. Giancarlo al área. Brian Jiménez fuera de juego. Lo sorprenden en posición prohibida el atacante liguista. De los que más han esperado una oportunidad en la liga, Giancarlo Agüero. Ahora hay que recordar que este futbolista debutó ya hace rato a La Juelense, ya por el 2012. Incluso se fue a jugar con Grecia en segunda división. De hecho, no estaba en Alajuelense el semestre anterior. Ya es un jugador de esos que le está tomando un poco tarde, ¿verdad?, para figurar. Sí, 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 sí. Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo y no se ha podido consolidar. Dígame, Gustavo. No, aquí nuestro ex compañero y gran amigo Diego Brenes me recuerda. Cristian Salomón, que es el técnico de la sub-15. De él es hijo este número 30 de Saprissa. Ignacio Salomón. Va al ataque. Josep Mora, el contacto para Malik, fuera de juego. En posición prohibida, Malik Jamal Rodríguez.
Se viene el tiro libre. Aquí está la acción, clarísimo el fuera de juego, la posición prohibida del atacante saprissista. Hay una generación, Javier, de jugadores jóvenes, entre comillas, porque algunos ya no son tan jóvenes en la liga que les ha costado, ¿verdad?, dar ese paso. Sí, uno, por ejemplo, Seth Garita también. Seth Garita, que de cerdos. En su momento Juan Pablo Vargas, ¿verdad? Exactamente. Se viene saprissa. Estamos camino a los 15 minutos, arranca Kevin Alemán. Kevin no logra sacarlo de encima Esteban Marín. Que recupera, que juega para Cerdas. Y Cerdas para Luis Sequeira. Contacto en medio territorio. De nuevo Giancarlo Agüero. El cambio que tapa Jordan Smith. Balón al medio, atención. Pit para árbitro. ¡Vamos más! Final del primer tiempo, 0-0. Entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en este último juego de los 90 minutos por la vida. Detalles de la cancha, Gustavo López Cárcamo. Sé que los jugadores aprovechan para hidratarse y ahí está Frank Carrillo girando algunas instrucciones también. Vamos a ver con Alejandro Villegas. ¿Qué le ha parecido el rendimiento físico de su equipo? ¿Tiene mucho que trabajar o está complacido, Alejandro? Oye, aquí es un buen parámetro para ver a la gente. Hay algunos muchachos que creo que podemos mejorarlos. Vamos a hacer todo el tipo de diagnóstico que necesitemos para posteriormente comenzar ya un trabajo un poquito más arduo en este campo. Ya, me imagino que eso está justamente, ¿verdad? En esa evaluación. Sí, a partir del lunes ya comenzamos a hacer un poquito de evaluaciones más específicas de fútbol para determinar estas cosas. Gracias, Alejandro Villegas, el nuevo preparador físico de la Liga Deportiva Alajuelense. Aquí se les ha solicitado de que, pues, nada más den la vuelta y reinicien, ¿verdad? Pero se vienen a hidratar. Pero ya estamos listos para iniciar esta segunda parte. Bueno, vienen cambios en el Saprissa, nada más. A ver si, Vladimir, me contás, por favor, quiénes son los cambios. Shaquille Jiménez sustituye a Jordan Smith y Gravy Marchena sustituye a Kevin Alemán. Patrick Sequeira sustituye a Aaron Cruz. Gracias a Vladimir Quesada, que es el que nos reportó los cambios aquí del Deportivo Saprissa. Cristian Mora. Bueno, pues ahí están las variantes en el Deportivo Saprissa para este segundo tiempo, 0-0. Y atención, pita el árbitro. ¡Vamos al fútbol! Arranca el segundo tiempo de 15 minutos. Así que hubo cambio de arquero en Saprissa, Patrick Sequeira por Aaron Cruz. Entró también Gravy Marchena, entró Shaquille Jiménez, se fueron Jordan Smith y Kevin Alemán. Cristian, de la entrevista que le hacía ahora Gustavo a Alejandro Villegas, se desprende la complejidad que va a tener Liga Deportiva Alajuelense. El lunes van a hacer pruebas, van a testear al equipo y es entendible, a ver cómo lo reciben. Pero sobre eso después vienen los ajustes y es en plena competencia, en pleno campeonato. Entonces ahí es donde se puede inclusive tomar la decisión de no tomar en cuenta a uno o varios jugadores para ponerlos a punto en las etapas importantes de un campeonato. Sin embargo, con el formato que tiene el campeonato nuestro, todas las fechas son importantes, porque usted se puede quedar, no clasifica la cuadrangular y de nada valió el diagnóstico, el esfuerzo, pero es complicada la situación de Liga Deportiva Alajuelense. Definitivamente, se fue Brian Jiménez en Liga Deportiva Alajuelense, ya vamos a reportar el hombre que entró para esa etapa complementaria, abandonó Brian Jiménez en el cuadro manudo. La última vez que la liga posó por algo similar fue en el 2008, cuando llegó Marcelo Herrera, se fueron muchas figuras importantes que dejó una base de jóvenes, pero fue de cara al invierno. O sea, hubo una pretemporada, una base de preparación, Luis, que ahora no existe, Gustavo. Yosimar Pemberton y Jordi Matarrita fueron los que ingresaron. Jordi Matarrita, que lo vimos en el último partido del torneo pasado ante Santos. Upala, nos dijeron en ese momento. Y Yosimar, que regresa de préstamo en Santos. Bueno, aquí hay un detalle importantísimo también, que aquí en la voz de Arianita Durán lo van a escuchar. Sí, una muy buena noticia, y es que ya se ha contemplado el total de lo recaudado.
son 140 millones de colones, 100 millones de taquilla, 28 millones en mensajes de texto y 20 millones también de los patrocinadores. Son 140 millones que gracias a Dios llegarán a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. 23.600 aficionados presentes esta noche aquí en el Estadio Nacional. Y recuerden que la plataforma de mensajes de texto sigue funcionando hasta el domingo. Sí. El 90-01 para donar 1000 colones. En líneas Colby solamente, no hay 90-01, 1000 colones. El 90-02 para 2000 colones. Si se quiere aportar 5000 colones, envía un mensaje de texto al 90-05 y puede poner 90 minutos. Y de aquí al domingo, pues la posibilidad de más aportes para la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. Viene la liga, la juega en zona baja. Mal pase, Salomón entregando para Malik. El cambio por izquierda, se viene Joseph Mora metido en el ataque, frena cerca de la línea final. De nuevo para Malik Rodríguez. Malik en corto, la pelota hacia atrás, va a robar Luis Sequeira. La juega José Alvarado. El cambio, este es precisamente Jordi Matarrita, que recibe la falta de infracción número 6. Entra en este segundo tiempo Jordi Matarrita. Y el domingo, primera fecha del Campeonato Nacional a la 1:30, Cartaginés y Limón. 1:30 de la tarde el próximo domingo, y a las 4 desde el Carlos Ugalde, San Carlos y el Deportivo Saprissa. Tiene un disparo, oh, Patrick Sequeira le pegó débil el jugador manudo. Y hablando de esa primera fecha, Cristian, un cartaginés que va a llegar motivado con lo presentado el día de hoy, porque tuvo muy buenos momentos de fútbol. Y termina dejándose la cuadrangular. Aquí está Salomón en una buena acción, el pase largo había fuera de juego. Posición prohibida de Carlos Villegas. Ahí lo tienen a Keylor Herrera. No llega el gol Pizza Hut en este último partido en el Clásico del Fútbol Nacional. Se mantiene el 0-0, podríamos ir a los shootouts. Se viene Kenneth Cerdas. Cerdas, sigue Cerdas, tiró, fuera. Disparo que pasa cerca del arco saprissista. Bueno, y aquí Kenneth nos da muestras de su gran habilidad, de su gran control. Primero hace el recorte hacia adentro, deja pasar al defensor saprissista y después busca el palo largo del arquero Sequeira y se le va por poco el disparo. 5 minutos del segundo tiempo, Esteban Marín dejándola para Villegas. Daniel hacia atrás con Mauricio Vargas. Este arquero que está ahora en el Saprissa, Patrick Sequeira, que recordar la temporada anterior, son dos los Sequeira, están Mario Sequeira y Patrick Sequeira. Incluso Mario fue siempre el suplente de Dani Carvajal, lo ingresaron de cambio en un partido y Patrick estuvo siempre de tercero y este es el que está jugando hoy. El segundo tiempo, Patrick Sequeira. Mario es parte de la sub-20 también, entonces también de hizo ausencia. Hay que recordar que entonces la jornada número 1 se arrancará el sábado a las 6 de la tarde a la Juliense Santos, para el domingo a la 1:30 en el Coyella Fonseca Universidad ante Carmelita, a la 1:30 Cartaginés Limón en el Estadio Fello Mesa, transmisión Teletica, Liberia Belén a las 2 de la tarde en el Edgardo Baltodano, a las 4 en transmisión Teletica San Carlos Saprissa en el Carlos Ugalde, y a las 6:15 caerá el telón de la fecha con el juego Herediano Pérez Heredia. Es la jornada número 1 del verano 2017. Atención, viene el rechazo ante el territorio, la devolvió a Marín. Joseph Moran, la baja Graving Marchena, el contacto hacia atrás, intenta robar la liga Julio Cascante para el arquero Patrick Sequeira. Viene la salida de Cristian Martínez, aproximándose a medio territorio. El cambio largo para Chaquil Jiménez, que arranca metido en punta derecha. Se vino Saprissa, Chaquil, el centro. ¡Oh! A besazo de Esteban Marín, estaba a la espalda Ronchetti. E intentaba volcarse. Alvarado, Eret Cerdas, no puede con Martínez. Cristian con Graving Marchena. Jugándole en medio del territorio para Joseph Moren. Joseph. Salomón. En pierna derecha la dejó en Cerdas.
Y aproveche Liga Deportiva Alajuelense. Que está Jordi Matarrita. Le llegaron con falta e infracción de Malik Yamal Rodríguez. Cristian Martínez sería otro que tiene que ver la oportunidad ante la salida de Guzmán de tratar de afianzarse ahí. Estaba escuchando que obviamente de los refuerzos que el Deportivo Saprissa, atención. Ah, pelota de bien en poder de Patrick Sequeira. Que va a reforzar ese, la parte medular. Pero a Cristian se le abre esa gran posibilidad de hacerse con el puesto titular. A este que tiene la pelota, Cristian Martínez. La salida con Dave Byring. Viene de nuevo Martínez. No hizo hoy jugar la liga, sus hombres importantes, de más renombre, de mayor recorrido, aparte obviamente de los que están en selección nacional. Aquí está Dave Byring, la pelota en las alturas, la terminó pegando mal. Dave, que jugó el semestre anterior con San Carlos. Y fue uno de los fichajes, diríamos que sorpresa para esta campaña. Su llegada al Deportivo Saprissa. Se viene la Liga Deportiva Alajuelense. La pelota cerca del área. La deja para Alvarado. La busca atrás Sequeira. Sequeira en corto. Steve Garita la regala. Terminó dejándosela en el pie prácticamente a José Moreno. Intentó el vendedor Villegas sin éxito contra Darío Alfaro. Y este para el arquero Mauricio Vargas. Cerca estuvo la marca Villegas. Luis Sequeira, Giancarlo Agüero. El cambio para Daniel Villegas. Se viene la liga, Kenneth Cerdas. En el medio de zurda. De nuevo para José Alvarado. Alvarado intentando el disparo. Etapa Julio Cascante. Salomón, Cristian Martínez. Tiene esa prisa. El pase largo, lejano, metido en punta izquierda. De nuevo Carlos Villegas. Cerca Malik, viene Villegas. Malik enfrenta la marca que intenta la individual, el desvío. Steve Garita. Y lo tiene el número 15, Steve Garita. Viene a cobrar Joseph Moran. Malik al piso, no hay falta. Garita rechaza mal, regala a Salomón. Él levanta centro, Ronchetti que va. La pelea en el cuerpo a cuerpo contra Villegas, no pasa nada. Balón por fuera, saque de puerta. Ahí lo tienen a Fabrizio Ronchetti. 10 minutos de este segundo tiempo, mala salida de Agüero. La regala, le queda a Graeme Marchena. Se mete en el área Marchena contra Marín. Sigue Graeme, va a intentar el centro. La estrella en Marín. Balón al córner, tiro de esquina. Extraña la decisión de Marchena, más bien se fue cerrando el ángulo. Aquí vemos repetición tropical ahí, la acción de Ronchetti contra Daniel Villegas. Decíamos lo de Marchena, se fue cerrando él solo el espacio, en vez de ir hacia el centro, se fue abriendo y más bien le ayudó a los defensores. Se viene el córner, el centro, cabezazo, por fuera. Lejos del arco de Mauricio Vargas. El saque de puerta para la Liga Deportiva Alajuelense. La vuelven a regalar. Salomón para Malik. El contacto con Cristian Martínez. Ignacio Salomón, Joseph Moran. De nuevo Malik. Empieza a tocar la pelota, hacerla circular en Saprissa. Dave Byring que viene desde atrás. Apoyándose con Shaquille Jiménez. Shaquille, la pared con Graving. Marchena que terminó pegándole fuerte, entregándole a Mali, regalando la opción. Ahí se devuelve a zona baja Shaquille Jiménez. Y no ha calentado el clásico. Ya no calentó. Mucha imprecisión en ambos equipos. Hay que entender de que hay muchachos jóvenes que se quieren mostrar y a veces eso también representa presión. Pero nos faltaron bastantes emociones en este momento. Definitivamente. Aquí está Julio Cascante. La tiene Dave Maggi. Martínez. La salida para Shaquille. Shaquille Jiménez de nuevo con Cristian Martínez. Va la presión Kenneth Cerdas. El cambio para Julio Cascante. Y terminó la pelota por fuera, ¿no? La logró dominar el defensor Saprissa. Gran
Ricardo Agüero, falta. Contra Agüero, que cobra para Sequeira. El cambio de Luis, llega a Shaquille Jiménez. Así mete el pie para enviar el balón por fuera. Décimo sexta edición de los 90 minutos por la vida. Reiterar que hasta el domingo tendrán la opción de seguir ayudando, de colaborar con los mensajes de texto en las líneas Colby 9001 para donar 1000 colones a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil 9002 para donar 2000 colones y para 5000 el 9005. Viene tiro libre para Liga Deportiva La Coherencia, tiro libre Walmart. 15 minutos son cada tiempo, estamos en 13, dos más y si no hay gol, nos vamos a los shoutouts. Viene Kenneth Cerdas. Levanta el centro, balón frente al arco, cabezazo, desvío apenas. Cerraban mucho, llegó Giancarlo Agüero, balón por fuera. Ni Agüero ni Darío Alfaro pudieron enviar al arco de Patrick Sequeira. Julio Cascante. Devuelve Salomón Cascante. Cristian, ahora tenemos otro detalle económico con Adrianita. No, y son buenas noticias. No eran 140 millones, sino en total 176 millones recaudados, 138 millones por taquilla, 18 millones por mensajería de texto y 20 millones por patrocinadores. Así que una doble razón para estar feliz esta noche, porque la cantidad que hemos recaudado para la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil son 176 millones de colores. Y pueden seguir enviando mensajes hasta el domingo. Hasta el domingo, al 9001 por 1000 colores, 9002 por 2000 y 9005 por 5000 colores. Gracias, doña Adriana, por esa buena noticia. Don Gustavo López Cacao. Está más feliz, Adriana, más por la victoria del cartaginés. Así está, pero contentísima está porque ganó Cartaginés, Adriana también. Adriana está contenta por lo de la plata y por Cartaginés también. Dos años consecutivos. Recordar que de esos 138 millones de la taquilla, el 10% va a ser también designado para los damnificados del huracán, porque también es otra buena noticia, una ayuda más que les va a llegar. Peligro, se viene en la liga, el centro, balón frente al arco, disparó, ¡tapa la saga! Creo que pudo haber sido la última opción, estamos camino a los 15 minutos. La tuvo Kenneth Cerdas. Saque de manos. Va a cobrar Daniel Villegas. Por un costado aquí está Shaquille Jiménez. Rechaza de derecha. Y atención. Pita el árbitro. No va más. Se definirá el clásico. Con los churán con Jorge Martínez. Cristian, bueno, vamos a revisar lo más importante que dejó este partido. Y como ya lo mencionaban ustedes, Javier, Luis Enrique y su relato, Cristian, tal vez un poquito deslucido, no con tantas alternativas de peligro como se hubiese querido entre Saprissa y Alajuelense, pero claramente los 12 técnicos aprovecharon los 30 minutos para probar nobles figuras de cara a este torneo. Vamos de inmediato al resumen. Ascan, energía y cuidado para toda la vida, presenta el resumen del partido. Son algunas alternativas, particularmente dos en el primer tiempo con Ronchetti, que puso a prueba a Mauricio Vargas, el guardameta alajuelense. Saprissa tuvo mayor control de pelota, aquí algunos errores en la salida comprometieron a Saprissa, pero logró resolver en un cruz sin mayor inconveniente. Esta es una de las buenas jugadas por el lado derecho. Y aquí la saga de la liga lograba enviar el peligro por un costado. Una jugada más, unas otras acciones que logró resolver sin mayor inconveniente el guardameta Vargas. Este es el remate de Ronchetti que Vargas controla. Bastante comodidad. Cuando se estaban jugando ya 11 minutos. La de Kevin Alemán, que trató de perfilarse y su envío no desarrolló la curva que él pretendía. 0-0 entonces el marcador en la primera parte. Nos vamos al segundo tiempo. Tampoco hubo muchas alternativas de peligro. Sí tuvo una la liga al final, como lo vimos con Kenneth Cerdas. Esta es justamente una de las aproximaciones que se suscitaron con este remate de Cerdas, muy
suave. Este de Kenneth, que es interceptado por la saga de SaPrisa, y con esto terminaba el partido 0-0 y se vendrán los shootouts. Ascan, energía y cuidado para toda la vida, presentó el resumen del partido. Antes de los shootouts, nos vamos con Ramón Luis Méndez, que nos tiene el análisis arbitral de este 230 minutos de clásico. Si usted es uno de los pocos que aún no conoce el poder antihongos de Goltex, aproveche esta oferta. Goltex presenta el análisis arbitral. Bueno, la verdad que hemos tenido otras ediciones en donde la polémica ha existido, pero en cuanto a la de hoy, todo tranquilo. Un Keylor Herrera bastante bien ubicado, con buena disposición de hacer las cosas bien. No fueron fáciles las jugadas. Esta es una acción de Ronchetti que pareciera que hay un empujón, pero observemos el desplazamiento de él. Él va hacia atrás, él es el que busca el contacto con el defensor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí hay una acción de contacto, pero viene siendo buscada por Ronchetti en su desplazamiento. Desde mi punto de vista, para nada ningún señalamiento de penal. Si quiere usar en su casa la pintura que usan los profesionales, aproveche esta oferta única de Voltex. Voltex presentó el análisis arbitral. Perfecto, Ramón, muchas gracias. Ya en el centro del terreno de juego los equipos. Gustavo, se vienen los shootouts. Sí, ya está listo tanto SaPrisa como Alajuelense. Aquí nada más para reportar un golpe de Julio Cascante en su rodilla. Bueno, estamos ya por iniciar el campeonato y lo veo con hielo, doctor Campos, a Julio Cascante en la rodilla derecha. ¿Algo de gravedad o tranquilo? No. Fue ahora el último remate, donde trató de estirar para desviar la bola. La bola le pegó en la punta y abre un poquito la rodilla. Siente una molestia ahí en el ligamento colateral interno, pero no es nada grave. Gracias, doctor. Bueno, va a empezar rematando don Cristian Mora, Liga Deportiva La Juelense. Entra primero la liga. Y aquí viene el primero. Atención, el disparo de Jordi. Gol. Anota el primero. Intentó por arriba sacarla. Fue Josimar Pemberton. Patrick Sequeira, que está en acción. Lo aguantó. Tocó apenas la pelota, pero lo anotó Pemberton para el 1-0. Sí, Sequeira salió demasiado. Dejó a expensas de Josimar la posibilidad de hacer el baño. Vendrá Ronchetti para el SaPrisa. Tiene 6 segundos de tiempo. Aquí está Fabricio frente a Vargas. Tiró, gol. Contrario al trasero de Chorao. Se empiezan a anotar por ahora todos. Bastante efectivos. Aquí también Ronchetti. Ya tomó su decisión de dónde va. Engaña al arquero y la reacción de Vargas no es suficiente. 1-1, viene Luis Sequeira para Liga Deportiva La Juelense. Son 40 metros, 6 segundos, llega la media luna, enfrente al arquero, tiró Sequeira. Papa Patrick Sequeira con el pie. Seguimos, 1-1. Lo que en el remate de Pemberton calificamos de que había salido muy largo, pues aquí le ayuda a Sequeira porque el remate de Luis es por bajo. Y ahora viene SaPrisa, que está Carlos Villegas. Villegas frente al área, tiró, fuera. La bota. Villegas y nos mantenemos 1-1. Remate cruzado, se va muy desviado. Tercer turno, vendrá Steve Garita para Liga Deportiva La Juelense. Steve frente a Sequeira, tiró. Anota Steve Garita, SaPrisa, obligado a anotar. Lo bueno de Steve es que se va hacia un lado y descoloca totalmente al arquero y eso le da buen panorama para tocarla al palo largo de Sequeira. Obligado ahora Joseph Mora. Ahí le dice Keylor Herrera donde tiene que colocar el balón. Dos a uno arriba en la liga. Se viene Joseph Mora. Camino al arco. Sale Mauricio Vargas. Tiró. Gol. Del césped de buena forma. Terminó la serie de 3. Iremos ahora 1-1.
piernas con mucha serenidad, con mucha tranquilidad y buena técnica, Joseph Mora. Ahora, terminó la serie, vamos con uno cada equipo. Sí, el defensor número 32, Darío Alfaro, el que arranca. Allá va Darío, adelanta mucho el balón, tiró la bota. Se equivocó al final y se le fue la pelota. Sí, la adelantó demasiado en el último tramo. Y también el achique que hace el arquero, aquí vemos, ya es casi imposible poder pasarla ahí por algún lado. Y queda la gran oportunidad para el Deportivo Saprissa. Entra Saprissa, se anota, gana. El ocherao trae Cristian Martínez. Arranca, va, camina al área, entra al área. ¡Fuera! La finta primero por el remate por un costado. La bota Cristian. Aquí vemos cómo aguanta el arquero Vargas, se le para. Viene ajustada la de Cristian. Viene Marín para Liga Deportiva La Juelense. Arranca, está frente al área, tiró. Anota Esteban Marín para la Liga Deportiva La Juelense. Así lo enfrentó a Sequeira, así define la rota al poste y adentro. Y ahora vendrá Malik. Aquí está Malik Yamal Rodríguez. En el chorado del disparo. ¡Gol! Sumamos ya 5 para cada uno. Y la emoción de este partido quedó para el final, ¿eh? Para la buena ejecución de la mayoría de los jugadores. Se abre la sexta serie. Viene Jordi Matarrita. Arranca Jordi, enfrenta a Patrick. Tropezó Jordi. Bueno, le fue mal a Jordi Matarrita. Esto es una experiencia para Jordi. Aquí vemos cómo va a clavar el pie. Ahí lo clava. Y desgraciadamente para el muchacho pierde Sancho. Y se viene Dave Maggi. Posibilidad para Saprissa de liquidar la serie. ¡Tiró! Mauricio Vargas. Tapa y volverá a la liga. Muy enseñado y muy al centro el remate de Dave. Ahora Giancarlo Agüero. Arranca, enfrenta a Patrick Sequeira. Agüero tiró. ¡Gol! Anota Agüero. Así lo definió. De buena manera responderá ahora Saprissa con Greiving Marchena. Arranca Greiving frente a Mauricio Vargas. Tiró. Y aquí se acaba el ocho rounds. Se deja la victoria Liga Deportiva La Juelense. En estos 90 minutos por la vida, que termina ganando el Club Sport Cartaginés con Jorge Martínez. Gracias, Cristian. Bueno, el partido no estuvo tan emocionante, pero los shootouts sí lo estuvieron. Hubo de todo para analizar después, porque claro, este es un ejercicio de definición que no dudamos enfrentará más de una vez muchos de estos jugadores de la primera división. Nosotros vamos a irnos a una pausa y ya venimos para la premiación. Esperamos que la haya de estos 90 minutos por la vida. Recuerden que después de esto se vendrán los toros de Zapote. Ya volvemos aquí en Teletica para el cierre de los 90 minutos por la vida.